ahí viene la pelota para Borja, se metió en el área. ¡Diego! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Diego Borbas! ¡Diego Borbas se metió en el área, el número 9! Controló de pie derecha, sacó un zurdazo bárbaro cruzado para vencer la resistencia del arquero Francisco Casanova. Y ahora abre el tanteador, 41 del primer tiempo, está ganando River. Grítelo, festéjelo, River 1, Fénix 0. Y en el momento que veníamos hablando de que Fénix era el equipo que quería romper el marcador, quería hacer el primer gol, llega esta contra de River que termina poniendo al conjunto de arcenero en ventaja, sabiendo que tiene muchos cambios en su once inicial, sabiendo que quizá en el partido era un poquito menos, llega el gol de Nicolás Sosa y abre el marcador para lo que es la victoria parcial del conjunto de arcenero. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Va metiendo por allá, ahora Agustín Chupetea recupera la pelota dentro del área propia y la va jugando para el Rayo. Jonathan Urreta Vizcaya, avanza Urreta, la juega al medio, ahora no era bueno el pase para López, igual lo va encontrando al mono Maximiliano Pereira, ahí va trepando el monito, la pelota viene filtrada ahora para Thiago Borbas, era buena la marca de Juan Alves, el rebote le sigue quedando a River, le queda Montiel de primera, la va jugando ahora para Jonathan Urreta Vizcaya sobre el sector izquierdo del ataque de River, la va teniendo Rayo, acomodó para la pierna derecha, buena marca ahora de Camilo Núñez, le vuelve a caer la pelota Marcos Montiel, la juega ahora para Chupetea, ahí viene el centro al área, entró Sosa, ¡gol! 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 ¡De River! En contra, Jonathan Toledo en contra, señoras y señores, una buena pelota de Agustín Chupetea en el área, la fue a buscar Nicolás Sosa, el balón terminó pegando en la cabeza del defensor de Fénix y fue Jonathan Toledo el que impulsó la pelota a su propio arco. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora gana River 2-0 en el Ceroldi! Y cuando decíamos que Fénix tenía que salir a buscar el partido, tenía que tratar de llegar, de incomodar lo que era el arco de Fabricio Correa, llega esta jugada totalmente épica que termina siendo con un error grave defensivo del conjunto albivioleta que termina dándole para estirar la ventaja a River, este gol que lo pone arriba 2-0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Tiro libre para la AVE, le va a pegar agachada, va a caer la pelota en el área, va a buscar el equipo visitante el descuento del partido, le va a entrar a la pelota el número 23, le va a pegar Adrián Argachava acomodando la barrera por allá entre el árbitro que pone la distancia y el arquero Fabricio Correa que ubica correctamente al Chori Gonzalo Castro que es el hombre que queda en la barrera, le va a pegar Adrián Argachá, quiere descontar en esta jugada el equipo de Nacho Payas, ahí va buscando por la azotea, por el juego aéreo el equipo visitante el descuento, la orden del árbitro, ahí viene el centro de Argachá, la despeja en primera instancia por allá el mono Pereira, la va peleando nuevamente Nichel y la pone en área, la saca Salaverri, el balón le va quedando nuevamente ahora al futbolista Argachá, se metió en el área, ahora Amado remata el arco, rebotó, lo tiene Fénix, está gol, gol Casas, gol de Fénix Casas, Diego Casas, señoras y señores, el hombre de Bichadero llegó por adentro para empujar una pelota que había rebotado en todos, había quedado muy sucia y en el área chica, el número 20 Diego Casas llega para impulsar de pierna derecha el balón que termina besando la piola. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora gana River 2-1! En una jugada bastante entreverada en el área, donde un jugador intentó obviamente marcar, no lo pudo, después termina Diego Casas metiendo la pelota en el arco de Fabricio Correa, pero todo surge a través de un tiro libre a través de una falta que hace el conjunto de arcenero. Era obvio que Fénix se iba a tratar de poner en partido y lo hace de esta manera con este gol de Diego Casas. Seguinos en las redes @futbolclubuy.
Ahí viene peleando la mitad de la cancha ahora el equipo de Fénix. La va teniendo Agustín Amado. Avanza Amado. Va filtrando la pelota. Buena marca ahora del mono Maximiliano Pereira. Y este va entregando el balón para el Chori. Gonzalo Castro avanza y cruza la línea divisoria de la mitad de la cancha. Entregó para Sosa. Lo quiere, le queda River. Viene para el Chori. Dentro de él le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo Castro en un contragolpe letal entre Castro, entre Nicolás Sosa. Se la jugó Castro para Nico Sosa. El Nico Sosa se la devolvió para el Chori Castro. Y con una definición de pierna derecha por abajo de Francisco Casanova, termina venciendo la humanidad del meta de Fénix y sentencia el partido en la hora cuando ya no hay tiempo para nada. Acaba de ganar River. En este momento finaliza el partido. El gol lo hizo el Chori Castro. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ganó River 3-1 en el Ceroldi! Minutos intensos, decía anteriormente. Estaba River que quería tirar la ventaja. Estaba el conjunto de Fénix que quería empatarlo. Termina lo cierto y lo que termina pasando es que el Chori Castro, jugador que se había extrañado en la primera parte, termina poniendo el 3-1 a favor del conjunto de Arcelero, que termina llevándose 3 puntos vitales. Seguinos en las redes @futbolclubuy.